De lo que decimos cuando decimos cómo son y quiénes son nuestros empresarios, nuestros emprendedores, el empuje y la garra que tienen y que tienen un objetivo, un horizonte claro, saben a dónde quieren llegar. En el medio hay muchos obstáculos, pero lo saben superar, ponerse de pie y constantemente seguir adelante. Esta empresa hoy le está dando trabajo a 30 personas. Es un claro ejemplo de una pyme que realmente da trabajo, mano de obra genuina. Y el Estado tiene que estar para fomentar que ellos crezcan, para que ellos se desarrollen y puedan brindar empleo a nuestra gente. Por eso anunciamos lo que anunciamos, la inversión importante con la cooperativa que vamos a hacer en el parque industrial para seguir este proceso productivo de crecimiento de nuestro parque. Le voy a pasar la palabra a Gustavo para empezar con la entrega de los... Suspecto. Quiroz. Quiroz, ahí está acá. Todo para allá. Fernando. Pensando alguien. Espinosa. Cooperativa de servicios públicos con una inversión de 32 millones de pesos para dotar de infraestructura de agua, energía e iluminación en la última parte adquirida del parque de servicios, más de 14 hectáreas, como lo dije al inicio. Es un monto importante, con lo cual va a requerir que nuestro Consejo Municipal, lo veo el presidente Tomás Franzoy aquí presente, nos apruebe la contratación directa. Mara Padoan también nos está acompañando, concejal. Con lo cual haremos un preacuerdo, una firma de preacuerdo, y el día de mañana estaremos presentando en el Consejo Municipal un proyecto de ordenanza para la aprobación por parte del Consejo sobre la posibilidad de firma y concreción y contratación de este acuerdo con la cooperativa. Presidente, vamos a realizar una firma del preacuerdo y con esto vamos a presentarla a nuestro Consejo Municipal. Bien, bueno, por último vamos a pasarle la palabra a Petean para que nos comente y nos haga una invitación respecto a FAMA este año, una invitación a la Feria Internacional de Madera y Tecnología, FITECMA, que se realizará en el mes de julio. Muchas gracias. La verdad que en lo particular tengo una envidia sana con la familia Fontana porque realmente es el espejo que tenemos que mirarnos todos, ¿no? Para adelante, como dijo él. En el ir para adelante, como vicepresidente de AFAMA, de la Asociación de Fabricantes de Aberturas y Muebles de Avellaneda, y el gobierno municipal de Avellaneda, tenemos que hacer una invitación a la Feria Internacional que se venía realizando cada 2 años, pero que ahora, por el tema COVID, se había suspendido. ¿En qué consiste esa feria? Bueno, necesitamos que todos los carpinteros de la zona puedan participar justamente para ir aplicando todas nuevas tecnologías, nuevos insumos. Realmente hemos ido en otras oportunidades, pero necesitamos agrandar, sabemos que hay buenos carpinteros en Guadalupe, en Las Garzas, en todas las localidades vecinas.
para inclusive llevar alumnos de la escuela industrial, que son los futuros industriales de la madera. Sabemos la madera, la cantidad de mano de obra que genera en la región. Entonces, esa es una invitación para el 15 de julio, en el cual habría que ir a la Secretaría de Producción, ahí están todos los datos, la información. La empresa que organiza la feria absorbe un buen porcentaje de lo que es el bus, o sea que es una erogación muy mínima la que tenemos que hacer los que vamos a viajar. Allá hay charlas y, vuelvo a decir, todas las últimas tecnologías en madera. Así que eso es lo que queríamos agradecer a la Secretaría de Producción, al Gobierno Municipal, del poder viajar y que todo carpintero de la región se arrima a la Secretaría para que sigamos todos en el mismo camino de Fontana.